Bienvenidos una vez más a Juan Active Life. Vence a la bestia del Beast Mountain Bike Challenge 2024. Es mi gente aquí en Puerto Rico, los tubos de Manatí. Bueno, mi jazz está lista para tu primer evento del norte. Preparándome para mi primer evento en el norte. Me parece que va a estar bueno porque está lleno. Aquí estamos, 6 de octubre, 7 de la mañana, listos para partir y como siempre, a tiempo. Recuerda suscribirte a este tu canal, Juan Active Life. Para más aventuras como esta, ayudarás muchísimo a mi canal. Y aquí salimos, primero los de la ruta competitiva, seguidos de nosotros la recreacional, y ambos nos dirigimos hacia la Laguna de Tortuguero, MTB Park. Te recuerdo que The Beast Mountain Bike Challenge es un evento boutique donde solo se encuentran 350 corredores. Es importante recalcar que debe dar un buen mantenimiento a una corrida como esta para limitar los percances a través de la corrida. Y aquí entramos al área recreativa de Tortuguero en Beca Baja, donde empezaremos el área de norte. Aquí. Ese ruido es la tablilla del evento rozando con la goma de al frente, así es que me lo perdona. La ruta de Tortuguero estuvo espectacular, con muy pocos charcos, y esta ruta es súper divertida. No olvides darle like y suscribirte. El área de Tortuguero es mayormente single trail, pero este año se completó mucho más rápido que el año pasado. Y por supuesto que con menos charco. Por la izquierda, por la izquierda, se puede. Ah,
Eso es. Y encontramos un poquito de tapón. Déjame saber cuál fue el tramo de carrera que más te gustó en esta competencia. Aquí estamos en área de la golondrina. Hay mucha raíz. Y hay que cogerlas con precaución. Porque están mojadas. En cambio, como esta cuesta es bien larga, tiene sus bajadas, pero. Solito para mí esta bajada. ¡Woo! Espectacular. Voy por la izquierda, voy por la izquierda. Voy montado. Esta subida puede ser muy técnica para algunos y en adición es súper larga. El año pasado sí que fue un reto, porque el año pasado estaba súper mojado. Dropper. ¿Quién la mejor? Se engaña, es bastante técnica. Uy, excelente. ¡Eso! ¡En acción! Estoy bien, gracias. ¡A diablo! No está bien. Primero así. Una hora. Diez millas. Just Life Adventures. Muy bien, ahora vamos a doblar a la izquierda. Como para dirigirnos a Mar Chiquita en camino a la Esperanza. A izquierda, amor, sí. Si no has visitado Mar Chiquita, esta es una de las playas más vistosas de Puerto Rico, así es que puedes utilizar este evento como una excusa para venir a visitarla y disfrutar de su hermosura. Ya estamos como a un par de minutos de entrar a la Esperanza. Ah, nos abrieron el portón, qué raro. ¿Cómo estás? Saludos. Creía que iban a abrir ahí el portón, fíjate. Pues yo he estado pensando. Eso dijeron.
Tú sabes que aquí hay que coordinar con tanta gente a veces. ¿Cómo se llama ella? Nelson. Esa foto está embrujada. No, y con ese chorro ahí, olvídate. La diferencia entre rodar en este cantito de tierra versus el pasto es astronómica. La fricción allá es brutal. Y hay gente de regreso con este pasto alto, es diferente a lo que es difícil de ver. Está sombreado. Miren qué rico. No está lloviendo. Hay un charquito, pero bastante fresco. Más fresco que en la práctica, vamos. Gracias a Dios que el día está nubladito. Mandaba a pedir. Oye, qué raro, cerrado. Bueno, esta bajada que iba a ser épica. Siempre me ha encantado esa bajada. No es muy técnica, pero coge una velocidad. El río de Manatí o Barceloneta. A ver si nos sale un caimán por ahí. Bueno, ya salimos de la pagoda. Vamos otra vez al otro tramo de la Esperanza. Ya tenemos 20 millas. Y aquí con Jazz. ¿Qué te pareció la pagoda hoy? No estaba tan mal como... No estaba tan mal como la... ¿Verdad? No. Muy bien. Aquí estamos. El último tramo de 10 millas. Las vistas son espectaculares, sí o sí. Ay, quizá vamos a usar, ¿no va? Siete millitas. Estamos de regreso. Cogemos la carretera y esto sería carretera hasta llegar. Y vamos a una izquierdita aquí a sufrir. Aquí tenemos dos compañeros al frente que van con la misma vergüenza que voy yo, pero un poquito más rápido. Esta es la bajadita que engaña, y te digo por qué. Te hace sentir bien. Y después te hacen coger una derecha. Macho, aquí vamos de show. Y ahora se acaba el show. Y aquí a la derecha hay tremenda subida, papá.
Así que vamos otra vez a darle pedal liviano. Terminando de conquistar esta loma brutal en la cima ya. Así que vamos por ahí. Llegamos a la iglesia y hacía falta después de esa cuesta. Muy bien, llegamos ahora aquí a esta intersección y esta vez, en vez de para mar chiquita, nos vamos a la derecha para los tubos en dirección a la abajo. Este falso plano bajando. Esa playa ahí, que no es una tremenda vista. En la recta final de esta competencia que estamos entrando, gozando. Todo ha estado súper chévere. ¡Eso es! Terminamos bien. Mira las medallitas aquí. ¿Qué te pareció la carrera? Ah, la carrera estuvo espectacular. Súper rápida e incluso súper buena. Son tan patados. La verdad es que me encanta. Bueno, si no te has atrevido a hacerlo todavía, te aconsejamos que te apuntes para el año que viene, porque esto sigue. Y te va a gustar. En el camino. Que siga la aventura. Bueno, si llegaste hasta aquí y te gustó el video, por favor, recuerda darle like y suscríbete.